Amigos de Bonche VIP, para De Extremo a Extremo, estamos aquí en Jordan Barber Shop, donde vamos a conversar con Moisés López, que si le digo así, nada más lo conoce la ID que él tiene en la cartera, o su mamá, pero si no, Jordan Barber Shop, el hombre que inicia una serie de televisión en Fox Sports 1 que se llama como Jordan. Back to the Shop. Back to the Show, cuéntame de esa iniciativa que veo que todo el mundo ya está en la calle, que es una serie de varios capítulos que te va a presentar la cadena deportiva. Sí, algo como un reality show, tú sabes, con muchas estrellas del deporte, de fútbol y artistas también. Snoop Dogg vino. Exacto. Tú sabes, hay mucha gente, tú sabes, bien buena en el show. ¿Cómo surge esta idea? Yo recuerdo que hace muchos años nosotros estuvimos hablando con Willy, que tú dijiste, muchachos, traigan un par de cámaras, pónganla aquí, vamos a inventar algo. Se nos fueron adelante los gringos, como siempre, pero cuéntame, ¿te acuerdas de eso? Sí, yo me acuerdo, y Willy se puso en aceite, pero Fox, sí, ¿cómo ellos llegan a ti? Ellos están, tú sabes, cocinando, esto hace como 3 años. Yo aguantándome ahí, tú sabes, quedándome en bueno. Hasta que ya quitan la paila, entonces ahora ya está el arroz y está todo. Gracias a Dios, tú sabes, es algo, tú sabes, me siento orgulloso, primer dominicano, primer latino, en tener un show en Fox Sports 1 y más o menos en cualquier cadena de televisión nacional en Estados Unidos. Que se vuelva a parar. Se para otra vez, pelotero la bola. Ya empezó a reproducirse ya en mayo, ya sigue corriendo. ¿Aproximadamente cuántos capítulos tiene ya la primera temporada? Tenemos ahora mismo para la primera temporada 12. 12 capítulos. Semanal va a salir los martes a las 8:30 en Fox Sports 1. Y en Fox Latino también va a salir. Pero es un show, algo, tú sabes, aquí en la barbería, como un reality. Y ellos hablando, tú sabes, hablan de deporte, de pelota, de fútbol, de básquetbol, de todo. Great. Sorry, ¿y cómo tú te sentiste cuando viste el jorrón 400 aquí en el que te dio? There you go. Ya ahí estamos viendo las imágenes de qué consiste más o menos el show. Vemos que está Snoop Dogg y todo el rapero. También sale David Ortiz, otro pelotero. También también leyenda de lo que es el béisbol. El béisbol, sí. Sale Cersei Field. Sale mucho, tú sabes. Basquetbolista también sale como Dominique Wilkie, Larry Johnson, Jumper, Paxson, el de Houston, y siguen llegando más, tú sabes, porque es algo grande, gracias a Dios, tú sabes, una cosa que yo me he quedado asombrado, tú sabes, con toda la leyenda que yo he visto. Coño, Dominique Wilkins, yo nunca había pensé que iba a encontrar. Que lo iba a encontrar. Y entrar por esa puerta. Y entró por esa puerta, estuvo aquí Snoop Dogg, que tú sabes que para muchos es un ídolo. Para mí es un ídolo, tú sabes, toda la gente, futbolista. ¿Tú que estabas acostumbrado a ligar ya lo que son con los beisbolistas, con Cano, con Pujol y todo eso, y de repente también te han cambiado también quizás la temática de meterte unos cuantos artistas, sí, que quizás son más finos que los peloteros? Sí, sí. Más exigentes. Son, tú sabes, el artista es bien exigente, pero... Wow, es algo insólito, caballo. Algo, una cosa que es un sueño. Gracias a Dios ya logré mi sueño. Tengo, 12 capítulos. Son 3 meses al principio, tú sabes. Y es bien fuerte y gracias a Dios ya lo tengo.
Ahora lo que vamos a esperar es la facturación para ver si Jordan entonces ya abre la tercera, porque tiene dos, la tercera y sigue viajando porque el hombre se nos fue. ¿Cuándo fue que estaba pelando en Milwaukee? No, en Ciare. Ayer llegué de Ciare, que estaba con Robinson Cano y Félix Hernández. Yo siempre viajo para allá cada 15 días. Es normal, cada 15 días, normal. Sí, en mi jet privado, si no voy para Miguel Cabrera con mi jet privado, ¿tú me entiendes? Algo normal, un hombre sencillo, ¿tú me entiendes? Para tres veces. Pelotero la bola. Mira, pelotero que se para la bola. Que se vuelva a parar. Que se para otra vez. Que se vuelva a parar. Yo le digo a todo ese público en qué cadena es en el canal los días que sale lo que es Back to Shop. Back to the Show es a los martes a las 8:30 en Fox Sports 1, en Manhattan es el 123 y en el Bronx es el 99. Y en la República Dominicana, todo el que tenga su cable, Aster y todo eso, pueden chequearlo ahí en Fox Sports 1, así es. Ya lo sabe, así mismo. Nada, Jordan, sí, éxito y sigue pelando al hombre ahí, cuidado si lo deja Calimocho porque él está bien. Y nosotros seguimos aquí, donde Jordan, Back to the Shop, salimos, ojalá que no nos tiren por allá por el mundo, Fox. Dale. Mira, pelotero que se para la bola, que se vuelva a parar. Que se para otra vez, que se vuelva a parar, que se para otra vez, que se para tres veces, pero que siga la bola.